encuentren muy bien. Hoy es domingo y ahorita nosotros vamos a un pueblo de aquí de Jalisco que es uno de los también conocidos como pueblos mágicos, que se llama Mazamitla. Ahí es muy conocido porque hay cabañas y así, ¿verdad? Está muy bonito. Nosotros la verdad nunca hemos ido. Va a ser nuestra primera vez, pero no vamos a ir a las cabañas. Vamos a ir nada más a conocer el pueblito, ¿verdad? Vamos a ver. Ajá. Y ahorita estamos aquí en un pueblo que se llama San Luis Xayotlán. San Luis Xayotlán. Yo como que le dice Xayotlán, pero bueno, ahorita les decimos bien cómo se llama. Y aquí hay una típica, una bebida muy típica que se llama vampiros. San Luis Xayotlán, ya me fijé. A ver, ¿cómo? Xayotlán. Yo allá le leí Xayotlán. No, es Xayotlán. Bueno. Así. San Luis Xayotlán. Ajá. Para aclarar. Les decía que hay una bebida que se llama vampiros. ¿Desde cuándo que yo la quiero preparar para mostrárselas a ustedes, verdad? Así sé que no les voy a platicar mucho para que luego la vean en el canal, ajá. Y bueno, pues esa bebida es originaria de aquí. De aquí. Aquí, de aquí se dio a conocer en Jalisco. Ajá. Se llaman vampiros, no sé si les había dicho. Están muy ricas. Y ya después se los muestra la hora. Sí. Y bueno, ahorita todavía nos falta un ratito para llegar a Mazamitla, ¿verdad? Una hora más o menos todavía de recorrido. Sí. Y desde donde nosotros vivimos, pues se hacen como 2 horas y media. Como 2 horas. O sea que ya llevamos como 1 hora y media en camino, ¿verdad? Y ya merito llegamos. Y ahorita les enseñamos para que conozcan junto con nosotros Mazamitla. Ajá. Hicimos una paradita para comprar. Aquí hay muchísima fresa, zarzamora y frambuesa. Nosotros compramos frambuesa y zarzamora. Aquí en esta zona hay mucho sembradillo de eso. Ay. Es muy, muy pues hay bastante. Se da mucho. Y vieran. Está bien buena la de esta. Ay, frambuesa. ¿Verdad? A ver, es que no les puedo agarrar bien. Ya. Y está bien rica y. Miren, todos esos que ven ahí, esos blancos. Ahí pues las tapan, ¿no? Para que no se vayan a quemar con el frío. Con el calor, con la lluvia, con el sol. Pero se da mucho. Más para atrás había más, como más sembradíos de eso, ¿verdad? Sí. Ah, de este lado también hay. Todo eso. Se exporta, de hecho aquí en Jalisco, es el principal productor de zarzamora y de frambuesa que se exporta a varias partes del mundo. O sea que si tú nos ves en algún otro lugar que no es México, y has visto en el súper zarzamora o frambuesa, tenlo por seguro que es casi casi de aquí. We'll be right back.
llegamos, ahora sí, nada más pues vamos a buscar como que dónde estacionarnos y vamos a llegar así, al área, ¿verdad? Centro, para que lo conozcan también. Ajá. Pero hay que buscar estacionamiento, hay mucho carro que va entrando. Muchísimo. Por así como primera impresión les podemos decir que está muy bonito, ¿no? Está muy bonito, todas las casas o negocios de por aquí tienen como mucha madera. Tipo cabañita, pues es el atractivo de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí está muy bonito, nada más que hay mucho, pues mucha gente, ¿no? Sí, 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 a lo mejor porque como hoy es puente. Sí, hoy es domingo, mañana lunes no se trabaja. Y entonces a lo mejor aprovecho mucha gente para venir, ajá, aunque en la carretera no nos encontramos mucha gente, ¿no? Pero a lo mejor están desde ayer, o sabe. Sí, o llegan por otros lados. Por otros lados también. Y pues bueno, vamos a buscar dónde estacionarnos para enseñarles ya un poquito más a detalle. Y bueno, por fin ya encontramos estacionamiento. Ya hay muchísima gente. Todos llenos, ¿verdad? Pero bueno, ya por fin encontramos. Y ahorita vamos a ir al mercado que vimos allá, les enseñé poquito. Para ver qué desayunamos. Porque dicen que es lo típico, ajá, ¿no? Aquí en este lugar, desayunar en el mercadito municipal. Sí, ya les mostramos. Así por allá, por allá, por allá. Caballitos, buenos ponis. Para los niños. Ajá. Y también rentan caballos ya grandes para los adultos. Sí. También hay renta de cuatrimotos y de racers. Y bueno, pues todo está muy padre. ¿Sí? Hay muchísima gente, muchísima. ¿Verdad? Sí. O aparte de como estará
pueblo chico, no sé. Ajá, creo que es pequeño y a lo mejor por lo mismo de que es puente. Ah, bueno. Pues hay muchísima gente, ¿no? Pero está muy bonito. Miren qué bonito está el templo. De hecho, si lo buscan en internet, le dicen aquí a este lugar la Suiza mexicana. Quizá por cómo está construido, tiene mucha madera, las construcciones, no sé. Todo es muy, muy bonito, mucha teja, mucha madera. Y pues el templo también está con una arquitectura muy diferente, no tan acostumbrada aquí en México. Y vamos a conocerlo por dentro, a ver cómo está. Pues ya estamos aquí está el templo, realmente el pueblo, realmente el pueblo está muy, muy pequeño. Está muy, muy, muy bonito. Es muy bonito, pero no hay mucho que ver. Hay muchos negocios de venta de comida, de botanas, de, pues no sé, de diferentes cosas. Carnicerías, tacos. Pero muchísimos. Pizzas. Mucha comida hay. Y también hay muchas carnicerías. Creemos que aquí el atractivo, bueno, sabemos que el atractivo aquí son las cabañas allá arriba en la parte boscosa, que se, bueno, no se alcanza desde aquí, pero está como, empieza como montañita, ¿no? Y ahí están distribuidas pues un montón de cabañas que son en renta. Entonces hay gente que tiene su cabaña propia, pues que tienen dinero y tienen su cabaña ahí propia, y hay cabañas en renta, y creemos que el atractivo aquí es las cabañas. Y la gente baja aquí al pueblo, pues a... como a relajarse, a buscar comida. Más, conocer un poquito y así. Porque, pero es que, ¿saben? Algo... es que hay muchísima gente, ¿verdad? Muchísima gente. Por ejemplo, acá enfrente está el kiosco. Si lo alcanzan a ver. Y, por ejemplo, si queremos ir, no... no hay espacio. Puedes subir porque vean cómo está toda la gente en las escaleras. Entonces... pues sí, es un poquito incómodo, así como de con permiso. ¿De aquel lado también? Vean. Hay muchísima gente. Allá hay mucha gente. De hecho, en todos lados, para donde quiera que volteen, ven muchísima gente. Pero, pues eso no le quita lo bonito, ¿verdad? No, o sea, está muy bonito. Nada más bonito. Que no hay mucho que ver. O sea, por ejemplo, no hay muchas atracciones. No hay así como cosas para... o sea, es de que vengas y te sientas, te relajas. Como nosotros, pues, que tenemos aquí un ratito parados. Ah, exacto, te relajas. Incluso ahorita que estábamos allá en el mercado, que fuimos a desayunar, te puedes asomar por la ventana. Hay como ventanales. Y tiene una vista muy bonita porque alcanzas a ver, pues, todo por arriba, ¿no? Aparte como los que techos. respiras aire fresco. Quizá porque pues no es ciudad aquí, está lejos. Y hay mucho árbol. Hay vehículo, pero hay mucho árbol, exacto. Entonces está padre. Pero como les comentamos, si algún día vienen aquí... es como, aquí es, no hay tanto como para mostrarles nosotros, más que lo que ya han visto, ¿verdad? Sí. Pero no les podemos platicar más porque pues, como no hay mucho, no hay ¿verdad? Mucho que ver aquí. Lo más bien es como que vengas y sientas el ambiente, ¿verdad? Y si puedes, pues renta tu cabaña con tu familia y ven aquí a pasar las tardes, a pasar el rato. Y disfrutas el doble. Porque aparte el clima es un poco fresco. Ajá. A lo mejor allá donde están las cabañas debe de ser un poco más frío por tanto árbol, zona boscosa.
Porque inclusive aquí ves mucha gente que anda, por ejemplo, mujeres con chaleco, que andan con botas, con suéteres, y no está haciendo así frío. No. Y en Guadalajara menos. Como para decir, vienen de Guadalajara aquí, como nosotros que venimos nada más de paseo al pueblo, a lo mejor ellos están hospedados allá en alguna cabaña y allá sí hace frío. Sí. Y pues vamos a seguir viendo y les mostramos alguna cosa interesante más que veamos. Acá por otro lado y aquí hay como puros, ajá, pero como puros dulces típicos. Miren ahí de estos buñuelos, estos son típicos aquí en mielados, están bien ricos. Acá hay dulces, obleas, es así, elotes, como micheladas, vampiros, cosas más como más típicas. Sassy también va allá, ¿verdad? Ya nos vamos, vamos a Guadalajara. Ya nos vamos a la casa. Y pues bueno, solamente nos queda decir que el pueblo está hermoso. Hermosísimo, lo que le sigue de hermoso, ¿verdad? Nos enamoramos. Quedamos muy fascinados, ajá. Yo ya van de varios pueblos que me enamoró. Uno de ellos fue Tepatitlán. Ay, yo también. Dos fue Ajijic. No, dijiste. Tres, Jocotepec. Ah. Y cuatro. Aquí, Mazamitla. Está muy bonito. Hay otro que también me enamoré, que no está aquí en Jalisco, que se llama Lo de Marcos, Nayarit. Ah, sí. Está muy bonito también. Bueno, nosotros ahorita ya nos vamos a Guadalajara. Sí, les habíamos dicho que casi no había que ver y todo así, ¿verdad? Pero ya después nos topamos a donde les enseñamos que había como un mercadito, algo así, que había buñuelos dulces y todo eso. Ajá. Vimos, empezamos a ver que hay tan tours, ¿verdad? Ya sea en cuatrimoto o a caballo. A caballo. O te llevan en un camioncito. Varias personas, ¿no? Te llevan como a una sierra, pues o algo así. La Sierra del Tigre. Ajá. Te llevan a dar un tour por la Sierra del Tigre. O en cuatrimoto, va un guía y van y varias cuatrimotos. Y te la sueltan a ti. Es para dos personas y el caballo para una sola persona. El caballo es una sola persona y es por hora el caballo. Ajá. O por tres. Si lo rentas por tres, el guía te va a llevar hasta la cascada, dijo. Ajá, una cascada. Pero como les decimos, todo eso es allá arriba, en la parte montañosa, donde están las cabañas, y pues nosotros ahorita no vamos a ir para allá. No, surgió algo y pues bueno, surgió un inconveniente y nos tenemos que regresar. Pero ya les mostramos el mero centro del corazón de Mazamitla, ¿no? Y amenazamos con volver para irnos a una cuatrimoto y que puedan ver. ¿Verdad? Vamos a ir en una cuatrimoto, yo manejando, la hora en la parte de atrás y para que y ustedes puedan ver, viendo. A ver a dónde nos metemos. ¿Ah? Y pues bueno, mientras ya nos vamos, que se soltó como el calorcito, pues bueno, ya son las 2, casi las 2, ¿verdad? No, las 2 y media, casi 2 y media, entonces es la hora como que el sol, ya saben, está como más fuerte y ya se siente el calorcito. Y pues bueno, ya nos vamos porque nos espera un largo camino, ¿verdad? Hicimos 3 horas. Imagínense, otras tres horas. Casi nos hubiéramos ido mejor a la playa, ¿eh? Ahí, aprovechar el puente. Estuvo muy bonito aquí y vamos a regresar. Ahorita, al rato nos vemos, ¿eh?